Me voy a enlazar en estos momentos en vivo y en directo vía telefónica con la periodista Anabel Hernández, alguien a quien respetamos, a quien admiramos, autora de libros como El Traidor, El Diario Secreto de Vicente Zambada, Los Señores del Narco, Los Cómplices del Presidente, México en Llamas y una larga lista de libros que ha escrito Anabel Hernández para hablar del atentado contra Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y otros temas. Anabel, me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes a ti, buenos días a ti al auditorio, un abrazo. Anabel, ¿me escuchas ahí? Sí te escucho. Saludos, buen día, te manda un abrazo. Muchas gracias, mi querida Anabel. Sí. Discúlpame que yo era el que no te escuchaba, pero aquí vamos. Ya. Te preguntaba... Okay. ¿Qué pensabas del atentado contra Omar García Harfuch? Bueno, me parece que hasta el día de hoy, hasta este momento, y de acuerdo a las informaciones que ha dado el gobierno de la Ciudad de México, a los pronunciamientos muy precipitados que ha dado el propio Omar García Harfuch, a la información que se tiene ahora, pues yo más bien vería los hechos con mucha cautela. Y no sacaría conclusiones rápidas hasta no ver realmente todas las pruebas periciales. No las versiones del gobierno, me refiero a las pruebas periciales que expliquen realmente de un modo inequívoco, científico, sin dudas, qué es lo que pasó esa mañana en la Ciudad de México, en un área que tú sabes, muy, muy circulada en esas horas, y un área donde está una gran presencia policiaca permanente por la presencia de embajadas, de residencias de embajadores de diferentes partes del mundo que están justamente ahí, localizadas en esa zona. Y bueno, llama la atención que justo en esa zona haya sido elegida para hacer esta operación. A mí también me llama mucho la atención, Anabel, que se trate de un atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, un personaje que tú has señalado, me lo dijiste a mí en una entrevista, que además generó muchas reacciones, que Omar García Harfuch, de las gestiones del grupo de Genaro Luna, Anabel. Del narcopolicía, del hombre que era secretario de Seguridad Pública Federal, y que eres acusado de narcotráfico y de haber trabajado para el cártel Sinaloa y para los Beltrán Leyva. Y bueno, es terrible lo que pasó el viernes. Nadie puede justificar ni le puede desear absolutamente a nadie un acto así. Murieron 3 personas. Es un triple homicidio que debe de esclarecerse quién es y por qué, cuál es el móvil de lo que sucedió ese día. Pero este hecho no puede borrar de un plumazo la historia, la hoja de servicio del señor Harfuch. No puede borrar que él no es un policía de carrera. Es un policía que pasó de una empresa privada en el 2008 a inserirse como alto mando de la Policía Federal y a ser el coordinador de la Policía Federal en la Ciudad de México de 2008-2012, única y exclusivamente porque García Luna y Luis Cárdenas Palomino se lo permitieron porque era parte de su equipo. No porque es un policía, como por ejemplo el comisario Javier Herrera Valles, ¿no? Que hizo su carrera, que fue ascendiendo poco a poco a través de los años, con méritos específicos, hasta que llegó a ser comisario y tener un rango importante. No, este fue así, rapidísimo, justamente por esta relación de cercana a y protección y beneficios que recibió durante ese tiempo, ¿no? Y es una situación que no se puede borrar, como no se puede borrar que él fue el responsable de la Policía Federal 2013, 2014 y 2015, de acuerdo a sus propios información oficial que consta en la Secretaría de la Función Pública, que es el responsable de la Policía Federal ahí en Guerrero. En los hechos donde ocurrieron el ataque y asesinato de 3 estudiantes, la desaparición de otros 43 ahí en Iguala, Guerrero, bueno, pues que el responsable de toda esa base de la Policía Federal Estatal era García Harfuch. Recordemos que en aquella época era el cártel de los Beltrán Leyva o células allegadas a ellos quien tenían una gran presencia en esa zona, ¿no? Y que bueno, operaban a sus anchas como querían, hacían lo que querían. Y que sabemos
porque está comprobado no solo a través de mis investigaciones, sino por supuesto a través de las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que policías federales de Guerrero participaron en los hechos. Están ahí los hechos de contundentes, testigos que los reconocieron ahí en las escenas del crimen. Y bueno, el señor Harfuch nunca hizo nada para detenerlos, para sancionarlos, ni para nada, ¿no? E incluso ni siquiera se presentó a declarar en al menos los dos primeros años de ocurridos los hechos. Yo he revisado concienzudamente todas las declaraciones ministeriales sobre esos hechos. Y bueno, el señor Harfuch nunca fue llamado a declarar, incluso los padres... En ese momento, los padres de familia han criticado el nombramiento de Harfuch, diciendo que pues este hombre, más que ser jefe de la policía en la Ciudad de México, pues debería estar siendo investigado por los hechos de Iguala. Tengo entendido que el señor Harfuch declaró muchos años después. No conozco en este momento el contenido de sus declaraciones. Espero tenerlas pronto sobre los hechos ahí de Iguala, pero bueno, no lo llamaron a declarar inmediatamente como debían haberlo llamado a declarar. Un hombre que, debo decir, ha estado en los últimos tiempos, particularmente en este momento, impulsado mucho por una ala del ejército, una corriente del ejército que lo recomendó con Claudia Sheinbaum, y bueno, todos antecedentes que no se pueden borrar de un día para otro, ni siquiera con estos hechos que ocurrieron el viernes. Tú has escrito libros, tú has investigado mucho sobre el narcotráfico, sobre el accionar del narco. ¿Te llama algo en particular la atención de este atentado? ¿Qué es lo que te deja por el momento? Si bien no se puede, dices tú, determinar con precisión sobre lo del atentado, muchas cosas. ¿Qué te deja las armas largas? Ya hablabas del lugar en donde se da este atentado. ¿Qué piensas cuando te encuentras ante esta información sobre la mesa? Ante nada veo de anterior y de antemano muy poca transparencia por parte del gobierno capitalino. Estamos hablando de una balacera perpetrada en la principal avenida, Paseo de la Reforma, ¿no? Me recuerda el avionazo en el que murió Juan Camilo Muriño, también ahí, en Paseo de la Reforma, tras ese desplome que realmente aterrorizó a muchas personas. Bueno, pues tenemos un evento hoy de una balacera en pleno Paseo de la Reforma, en horas laborales, ¿no? Ya tanta gente esa mañana ya estaba dirigiéndose a su trabajo, como esta señorita... Claudia Gómez, que estaba ya trasladándose a su trabajo, a su pequeño negocio, a su pequeña actividad, y bueno, resulta balaceada ahí. No sabemos cuántos oficiales de la policía capitalina intervinieron en la operación. No sabemos las pruebas de rodisonato de sodio, es decir, las pruebas de restos de pólvora que hayan encontrado en los detenidos que se supone que muy eficazmente detuvieron enseguida, ¿no? No sabemos las necropsias, que es importante saberlas porque eso nos dará una idea de la trayectoria de las balas, de la distancia en que fueron los disparos, ¿no? Incluyendo un peritaje a las heridas que tuvo el señor Omar García Jal, pues sería bueno saber a qué distancia le dispararon, ¿no? Eso nos dará una idea no solo de la escena del crimen y de lo que sucedió, sino también nos dará una idea más clara de quiénes perpetraron este ataque, de qué calibre fue las armas que dieron a García Harfuch, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De qué calibre fueron las armas y cuál fue la trayectoria de los disparos contra sus escoltas. Sería bueno saber los nombres completos de sus escoltas, porque a veces sucede que estos nombres nos pueden dar más idea de, bueno, quiénes viajaban en esa camioneta, ¿no? ¿Cuál era el perfil de estas personas? También para entender otros móviles, podría ser que el atentado no fuera contra Harfuch, que podría ser contra algún otro, con algunos, iban tres personas en ese vehículo. Entonces me refiero, hay muchas cosas periciales,
de investigación pericial que faltan y que hay poca transparencia. Y por otro lado, en contraparte, se ve una mecánica de hechos, repito, hasta lo que se puede, en la información que se puede tener pública que va circulando poco a poco, de los videos, por ejemplo, del C4, de este tipo de cosas, pues una historia un poco inverosímil, debo decirlo, con al menos en mi experiencia y habiendo investigado ya casos como el de Ayotzinapa, leyendo con atención las investigaciones sobre lo que ocurrió en Tlatlaya. Los periodistas de AP y de Square hicieron un magnífico trabajo descubriendo que la versión que estaba diciendo la Secretaría de Defensa Nacional no era la versión real, ¿no? Tenemos el caso de Apatzingán, ¿no? Tenemos el caso de tantos otros, ¿no? Donde nos han contado historias que no corresponden a la realidad. Bueno, por desgracia, y yo no puedo decir de nuevo si este es el caso, pero lo que se puede decir es que está, si es verdad, que... Perdón, ¿me escuchas? Sí, sí, Anabel. Sí, es verdad, sí. Anabel, déjame preguntarte. Omar García Harfuch tuitea, pues todo parece indicar que en el transcurso al hospital o desde el hospital, que se trató de un atentado del Cártel Jalisco Nueva Generación. En caso de que así fuera, ¿el Cártel Jalisco Nueva Generación sería el cártel más poderoso de México? A ver, yo no voy a especular con una situación que no está comprobada. Es increíble. Esta es una de las cosas que más sospechas despierta. ¿Cómo podía sacar como conclusión que está de Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Dónde están las pruebas periciales? ¿Dónde están los elementos de prueba? Parece ahora que estamos ante el escenario donde ya hay un culpable, ya decidió alguien quién es el culpable. Ahora todas las pruebas que se recojan tienen que coordinarse con esa primera acusación. Pero si es otro, y si es otra organización, y si es por otros motivos, no lo sabemos. A mí de antemano me parece, y por eso creo que es muy importante para la ciudadanía conocer qué fue lo que pasó, porque si fuera el caso de que fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, estamos hablando de una organización criminal que mutó drásticamente de un día para otro. Que está contratando a... Usted va pasando por la calle, ¿quién es el sicario? No se preocupe, le doy una barret, un curso de 3 minutos y usted va a cometer el atentado contra el jefe de policía de la Ciudad de México. A mí me parece increíble, pero si fuera esa la situación, pongamos que fuera esa, es gravísimo. Es gravísimo porque entonces realmente estamos en manos de locos. Quien haya hecho un atentado así lo hizo de verdad de una manera muy mal planeada, en un lugar muy poco estratégico, con personas que estaban disparando. Estaban ya rodeados por la policía, que se supone que según la otra cámara que se contrapone a una que estaba ahí, otra cámara que da otra visión de las cosas, se supone que llega la policía capitalina casi simultáneamente en el momento que está ocurriendo la balacera. Y en vez de que las personas que están arriba de ese camión rotulado con carso estén angustiadas, corran, tomen las armas para cuidar su retaguardia como lo hacen los narcos o los sicarios de narcos, no, dejan ahí las armas, se van bajando poco a poco, como si estuvieran poniéndose de acuerdo que vamos a tomar un café, vamos a comer chilaquiles, hacemos el desayuno aquí o en casa, ¿no? De una manera muy tranquila. No corresponde. Si de verdad la tensión de los hechos era esa, la actitud de las personas que estamos viendo en las cámaras del C4, que son, ahí ya no es una opinión, no es una cosa que alguien pueda decir, o no, es un hecho. Uno puede, tú velo, pasa el video otra vez y obsérvalo. No son personas que estén en fuga porque están a punto de ser arrestados. No son narcos que se lleven consigo sus armas para cuidarse la retaguardia. Entonces hubiera sido una masacre. Se llevan las armas, cuidan la retaguardia para que los hubieran arrestado, hubiera estado en chino y hubiera costado muchísimas vidas. Tenemos un autobús, por ejemplo, gracias a estas pocos segundos que el gobierno capitalino ha filtrado de imágenes
del C4, vemos que ahí en el ángulo de la balacera, ahí justo en la misma escena donde estaba el vehículo de Omar García Harfuch, estaba un autobús de pasajeros con las luces encendidas. ¿Dónde están los testimonios de esos pasajeros de transporte público? ¿Dónde está el chofer? Sería bueno tener el testimonio, que se conociera el testimonio del chofer y debe estar muy agradecido que no lo hayan matado. Imagina, ahora los narcos que habitualmente llegan y arrasan con todo, ahora no, ahora son muy, muy selectivos. Se apiadan de la vida de otras personas. Bueno, estaríamos hablando realmente de un cambio de paradigma de esta organización criminal. Y en vez de pensar que son este gran consorcio internacional, mundial, de tráfico de drogas, pues tendríamos que verlo en una dimensión pues mucho más pequeña. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no se dejarán intimidar y que García Harfuch, de acuerdo a los trabajos de inteligencia obtenida, conocía de las amenazas en su contra, por lo que utilizaba este automóvil blindado y contaba con mayor seguridad. Es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, Anabel. Yo sé que el señor presidente no tiene conocimiento y no tiene la experiencia de cómo funcionan estos temas de seguridad. Y se entiende, porque pues es el presidente de la República, no es que pueda ser un todólogo, ¿verdad? Pero el señor Harfuch sí sabe cómo funcionan estas cuestiones de seguridad y de escoltas. Y más todavía, si realmente tenía estas amenazas y conocía de las amenazas. Yo tuve escoltas y, bueno, por supuesto, no puedo ni siquiera comparar con el nivel de protección o el nivel de sensibilidad que significa proteger a un funcionario público de esa envergadura. Pero yo tenía que cambiar constantemente todos mis movimientos. No podía andar siempre por la misma ruta de mi trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. No podía, tenía que cambiarla constantemente. En Italia, por ejemplo, donde me encuentro, un procurador que va a su oficina lleva un vehículo muy de avanzada para estar verificando efectivamente que no haya coches bomba, que no haya bloqueos, justamente como lo que se vio ahora en las Lomas, etcétera. Después viene un vehículo de avanzada adelante del vehículo del custodiado y después viene uno en la retaguardia y cambian constantemente de ruta. Cambian incluso de horarios para salir. No sale, no, usted habitualmente sale a esta hora, ahora tiene que salir a otra hora. Si era así la alerta máxima en la que estaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el señor Omar García Harfuch. No me parece en automático la conducta o las medidas que podría tomar un funcionario público, sobre todo con la experiencia que él tiene, porque el señor Andrés Manuel no la tiene, pero él sí la tiene. Él sí la pues tiene. Y sabe cómo se manejan estos temas de escoltas y de protección, ¿no? Qué fuertes estas preguntas, estos cuestionamientos, estos planteamientos que haces, Anabel, y creo que mucho podrá aportar el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al salir del hospital, porque pues no veo de otra para poder resolver muchas de estas interrogantes que planteas. A mí en lo particular me llamó mucho la atención Yo pienso que es diferente. El señor García Harfuch ya hizo una condena. Ya él en 3 segundos, en 3 minutos, en media hora determinó quiénes lo habían atacado. Ahora corresponde a los servicios periciales y a las investigaciones formales, pruebas de balística, de trayectoria, de radicionato de sodio, incluso al propio secretario, saber si él para defenderse disparó, si no disparó, si sus escoltas que estaban adentro dispararon o no dispararon, ¿no? Se requiere una serie todavía de información que no tenemos, que sin duda alguna para que un juez pueda pensar que pueda meter estas 12 personas y darles el auto de formal prisión, tal vez en este momento su declaración autoinculpatoria sea suficiente,
pero hemos visto como en casos de Ayotzinapa, pues donde la decir yo fui no es suficiente, porque pudiste haber presionado, pudiste haber sido torturado, etcétera, etcétera. Sino además de yo fui, se necesita una serie de pruebas periciales que digan, sí, tú disparaste, había restos de pólvora en tus manos, sí, tú, había tus huellas en tal arma, ¿no? Etcétera, etcétera. Una serie de elementos duros, datos duros, que deje una escena del crimen, ¿no? Y que, bueno, ya no importa ni siquiera lo que diga la señora Claudia Sheinbaum, ya no importa las opiniones, se trata aquí única y exclusivamente de información dura. Importante lo que estás mencionando, Anabel Hernández. Déjame preguntarte, ya que te tengo en línea, porque hay reportes de que ha recrudecido el jaloneo al interior del cártel de Sinaloa entre los hijos del Chapo Guzmán e Ismael Zambada, el Mayo Zambada, en Culiacán. ¿Tú tienes información acerca de estos pleitos por el liderazgo del cártel? No, información fresca no tengo. Lo que te puedo decir es que esto no es una información nueva. No es una información nueva. Desde que volvieron a detener en 2016 a el Chapo Guzmán, y ya fue la tercera y la última, porque ya después lo extraditaron a Estados Unidos, y ahora está ahí con una condena, una sentencia de cadena perpetua. A partir de entonces es que comenzó el desgaste entre los hijos del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada. Los hijos del Chapo Guzmán particularmente tienen mucha presencia en Culiacán y manejan mucho narcomenudeo, las maquinitas estos de juegos y de videojuegos y otra serie de negocios de este tipo. Y lo que sé es que mucha gente estaba quejándose con el Mayo desde hace tiempo, no es una cosa nueva. Yo estoy hablando de lo que sé de hace 2 años, de hace 1 año, ¿no? De que esta relación se estaba desgastando porque señalaban que los hijos de el Chapo Guzmán eran muy prepotentes, que luego compraban y no pagaban, me refiero a drogas, este tipo de cosas, ¿no? Que trataban muy mal a la gente del Mayo, a la propia gente de su padre, que había trabajado con su padre, no les pagaban o les robaban propiedades, ¿no? Etcétera, etcétera. Y sé que el Mayo estaba ya llegando a un punto en que no podía, porque también a él le generaba problemas, no meter en orden a los hijos de el Chapo Guzmán. Es la información que yo tenía sobre estos últimos roces ya muy específicos. Desconozco las razones, pero yo te cuento la historia de una relación que se había estado desgastando desde el 2016. Dos cosas para despedirte, Anabel, si me permites. También se habla hoy de una videoteca de Tomás Cerón que podría darnos claridad en los misterios de Ayotzinapa, y tú has escrito sobre eso y quiero escuchar tu opinión. Se habla de un disco duro de este personaje que fabricó la verdad histórica en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y que este disco extraíble contendría cientos de horas de grabaciones secretas entre Tomás Cerón y servidores públicos de alto nivel de los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, captados en situaciones comprometedoras, sobornos y pago de favores oscuros. ¿Tienes idea a lo que se refiere el portal digital MX en torno a esta videoteca de Tomás Cerón, Anabel? No tengo idea, pero es muy interesante lo que me estás diciendo. Profundamente interesante. Porque si hubo un funcionario público que tomó el lugar de Tomás Cerón, recordaremos que en 2016, bueno, que Tomás Cerón era el titular de la Agencia de Investigación Criminal cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa. Tomás Cerón viene del equipo de García Luna. Ya sé que parece esto una pesadilla, pero es así. Esta gente viene, igual que García Harfuch, de aquel equipo, solo que Tomás Cerón trabajó con García Luna en la AFI, en todos aquellos años de la AFI. Y después se va al Estado de México, etcétera, etcétera, pero siempre se mantienen cercanos y muy amigos.
Bueno, este hombre, Tomás Herón, era el encargado de la Agencia de Investigación Criminal cuando ocurre el caso de Ayotzinapa. Sabemos ya, no solo, yo lo había dicho desde el 2014, pero bueno, ya un juez, incluso una Suprema Corte, determinó la historia que ha contado el gobierno es falsa. Desviaron la investigación, no investigaron a los militares, no investigaron a los policías federales, los de Harfuch, etcétera, etcétera. Bueno, quien llega, Tomás Herón tiene que renunciar súbitamente en 2016, porque ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público un video donde claramente él había alterado la escena, una de las escenas del crimen. Quien llega y lo sustituye, el AIC, es justamente Omar García Harfuch. Es él. A él le correspondía esclarecer los hechos de Ayotzinapa, decir, no, el señor Tomás Herón sembró pruebas, no, la Agencia de Investigación Criminal y los encargados de hacer esta investigación la hicieron mal. Hubo torturas, hubo desviación de la justicia, pero no lo hizo. No lo hizo. Al contrario, mientras estuvo Harfuch en esa posición, que fue prácticamente ya lo que quedaba todo del sexenio de Enrique Peña Nieto, protegió y mantuvieron la versión de no, la versión, la famosa verdad histórica contada por Cerón y por Murillo Caram, es la verdad y basta. A él le correspondía, si era un buen policía, hacer una cosa diversa, pero no. Ahora es interesante que se diga, el semanario que existen estos videos donde dice que hay diferentes funcionarios públicos. Eso es interesante. Y más en aras de este atentado que ocurrió el viernes. Yo es una cosa que sería interesante. No he leído el reportaje de los compañeros que habitualmente son muy serios en sus investigaciones. Y bueno, sería interesante saber quiénes desfilan por esos videos. Absolutamente. Fíjate. No sabía que existían, pero sé que el señor Tomás Herón formaba parte de esa red corrupta, como muchos otros antes y después, que llegan después de él y que lo protegieron. Así que bueno, si tú lo ves, si lo ves el gran contexto, estos policías formaban parte de aquella camada. Sí, García Luna y Luis Cárdenas Palomino terminaron su gestión y ya era imposible que se mantuvieran. Pero tantos otros de su gente se mantuvieron ahí y hoy tienen posiciones claves. Lo habíamos comentado ya al inicio. Esto que estoy diciendo del señor Omar García Harfuch, pienso tal vez para la gente puedan decir que insensible, pobrecito, está en el hospital. Cierto, se debe hacer justicia, se debe indagar qué fue lo que sucedió y quien lo haya hecho debe ir a la cárcel. Pero esto en automático no borra su historial como policía, ni lo que hizo, ni lo que dejó de hacer y que debió haber hecho, como el tema de Ayotzinapa y como el tema de él mismo decir, aquí el señor Tomás Herón, a quien yo he venido a relevar, hizo A, B, C y debería yo como agente de investigación criminal pedirle a la policía, Ministerio Federal y al PGR, giremos una orden de aprehensión contra el señor Tomás Herón. No, esa orden de aprehensión se giró ahora en este sexenio ya con la nueva fiscalía, no cuando Harfuch era el responsable de esa agencia. Entonces estamos hablando, si ves, de una serie de componentes, de ingredientes que están ahí y que cuando uno los analiza, cierto, con distancia, ¿no? Una cosa no concluye la otra. Pero cuando uno ve el mapa, Vicente, tiene que ver todos los elementos, absolutamente cada uno, para entender lo que pasó. Porque, repito, si hay algo que es importante en este momento para la ciudadanía, es saber quién cometió el atentado, donde murieron 3 seres humanos, por qué lo hicieron, cuál es el móvil, cuál es el interés. Queremos saber la historia completa y saber si sí fue el Cártel Jalisco y por qué fue, porque no solo basta decir, bueno, fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Y en segundo término, si no lo hizo, entonces ¿quién lo hizo? Anabel, necesita saber eso, porque sea una cosa o sea la otra, quien se atrevió a hacer una cosa así en la Ciudad de México, es una cosa muy grave. Definitivamente. Es una cosa muy delicada. Déjame cerrar preguntándote, no le quiero dar más importancia de lo que merece, pero tardó, a ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses, Sergio Mayer,
para darme la cara. Y después de 5 meses, dice que mientes, que él nunca ha aparecido. ¿Recuerdas aquella entrevista en que mencionaste que Sergio Mayer, hoy diputado de Morena, presidente sí. de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, había estado en fiestas de la Barbie? Pues básicamente sí. él dice que es que la, Barbie, la palabra de pues, él contra no lo que tú informas. No es de narco, sino también el informante de la DEA y el FBI. Recordemos esa parte. Bueno, pues... Es importante recordar el auditorio esa parte. Que a ver, esas personas iban mi querida Anabel... O cuando los narcos iban y lo veían, o cuando García Luna recibía sobornos, pues no sabían quién era él, que en realidad él era tan, a su vez un informante de la DEA y del FBI, de acuerdo a un documento judicial en Atlanta. Bueno, pues dice Sergio Mayer que se miente porque él nunca estuvo en fiestas de la Barbie. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Qué le dices a Sergio Mayer, quien busca minimizar, ridiculizar, caricaturizar, a pesar de que lo he confrontado, vino 5 meses después a responder lo que me dijiste en aquella entrevista a principios de año? No, yo no tengo nada más que añadir más que lo que dije. Lo que dije pues lo dije está. De manera muy amplia, muy clara, y está ahí. Pues ojalá que Sergio Mayer no solamente se ciña una declaración de negativa, pero bueno, quería también preguntártelo, Anabel, y como siempre agradecerte tu tiempo. Yo creo que este caso de García Harfuch nos dará mucho de qué hablar y te estaremos molestando para... Y hay que seguir esto de Tomás Herón, creo que es relevante, importante, querida Anabel. Yo creo que es importante y quiero dejar esto claro a tu auditorio, ¿no? Que estamos en momentos en que se necesita una certeza absoluta, jurídica, pericial de lo que ha sucedido. Y si ha estado el Cártel Jalisco Nueva Generación, saber por qué y que el gobierno tome las medidas necesarias, no solo a nivel de Ciudad de México, sino a nivel nacional, porque estaríamos hablando de un cártel que ya habría sobrepasado cualquier límite, ¿no? Incluso un cártel ya desordenado, un cártel que, y si es verdad que el Cártel Jalisco hizo esto, pues así como hizo esto, puede hacer una cosa todavía peor hecha y matar a todavía mucho más personas. Entonces estamos hablando de una situación delicada. Yo pienso que es necesario saber qué fue lo que pasó y no hacer ecuaciones fáciles en el sentido de si existían, yo tengo información si existían, si eran verdad las amenazas del Cártel Jalisco contra el gobierno de Andrés Manuel, sobre todo contra el señor Marcelo Ebrard, el canciller, y el señor Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por los golpes fuertes que habían dado al cártel. Esa información la tengo corroborada, ¿no? Y si es cierto que estas amenazas se extendían al señor Harfuch, aún así, ese antecedente no en automático resulta entonces, ya por ende, como condición sine qua non, entonces el atentado lo hizo el Cártel Jalisco Nueva Generación. No, una cosa no es totalmente da certeza a la otra. Se requiere toda la investigación pericial y eso es lo que los ciudadanos y los periodistas, al menos yo por mi parte, estaré pidiendo a las autoridades. A veces en este tipo de casos me ha pasado, lo he vivido, ¿no? Se requiere totalmente una imparcialidad en hacer este tipo de investigaciones, porque lo único que se busca es conocer la verdad. Yo lamento lo que le pasó a estas tres personas el viernes, es una cosa, bueno, al señor Harfuch, a sus escoltas y a la señora que murió, es una cosa terrible, ¿no? Y pienso que había tantos testigos, había tantas cámaras de seguridad, de vigilancia privada, de las propias casas que estaban ahí, de las embajadas, tantas personas que estaban en la calle, en la gasolinería, seguramente arriba de ese autobús de transporte público de la Ciudad de México, que tendrán mucho que decir. Fue así como pude reconstruir los hechos que realmente ocurrieron en Iguala. Y bueno, a mí me gustaría hacer un ejercicio así, porque pienso que solo así podemos salir de dudas. Y ya, si es así, y entonces hay que
con claridad, solo así se pueden avanzar en las cosas, no con cosas poco claras. He creado, Vicente, si me permites, un email. He creado un email justamente para hacer esta investigación. Y con toda responsabilidad quiero invitar a la ciudadanía, a la gente que haya estado en la escena de los hechos, gente que incluso sean familiares de los detenidos, gente que sean familiares de las personas asesinadas, gente que de una u otra manera haya sido víctima colateral de estos hechos. Bueno, si alguien tiene información que compartir, yo estaría muy interesada en poder escucharla. ¿Puedes dar el email? Sí, Anabel Hernández, mi apellido, Lomas, el lugar de los hechos, @gmail.com. Anabel Hernández Lomas, @gmail.com. Sí. Pues estaremos al pendiente de lo que te dé a conocer la gente a través de este email, y si me permites, lo estaré compartiendo en otras plataformas de tu servidor para coadyuvar, sí, a que lleguen esas versiones de la gente de a pie a tus manos, querida Anabel. Y conocer una versión más amplia y no la versión unilateral del gobierno, que a veces, no digo que forzosamente sea el caso, pero a veces es manipulada o desviada, y para evitar eso es bueno tener otra versión, y así si coincide con la del gobierno, pues qué bien, ¿no? Pero si no, señalar los puntos en que no coincidan. Querida Anabel, te mandamos un abrazo y siempre agradecido por tu generosidad. Gracias, hasta luego. Gracias, es Anabel Hernández, autora de Los Señores del Narco, del Traidor, periodista de investigación, en fin, usted la conoce y la escucha hablar.